in hell, purgatory, and paradise. This is hell. So welcome to hell, everyone. Como pueden ver, estamos rodeados por criaturas místicas del infierno. As you can see, we are surrounded by mythical beasts from hell, like this dragon, como estos dragones, que son tanto masculinos como femeninos. Este que vemos acá es una hembra, la podemos diferenciar porque es un poco más obesa y fíjense su colmillo. Es más largo, porque el de enfrente es un macho. Y hay una pareja de cada lado, lo mismo en el otro sector del palacio. The dragons are both male and female. The one over here is a female. We can tell because it is a bit thinner and it has longer teeth. I don't know why. And the one across is a male. There's a couple on both sides, also on the other side of the body. También vamos a encontrar cóndores y dragones apoyando en el interviento, ¿no? En la costura. Also, there are cóndores and snakes that they come from art. Este bicho podemos ver que tiene una forma de cruz y un estilo neogótico, y se encuentra dividido en 9 áreas, al igual que los 9 círculos del infierno con los que Dante quiere llamar. Todo está relacionado. This floor has the shape of a cross and a neo-Gothic style like a church, and it is divided in 9 arms, just like the 9 circles of hell that Dante has to go through in the Divine Comedy. Everything is related. En el techo vamos a ver frases en latín. Estas frases fueron elegidas por el arquitecto. Algunas pertenecen a textos bíblicos, otras son citas de Virgilio y otras son citas del mismo arquitecto. The original one was found in
the year 1997 in a private garden belonging to a collectionist in the open air. This person that had it didn't want to give it back. They offered money to buy it and bring it here and keep it in the green. And when they were negotiating this, mysteriously the sculpture disappeared one more time. He claimed that it was stolen. For certain, we don't know where it is. Never again. Cuando terminemos el tour en la oficina, ahí van a ver fotos de la estructura original de cuando se la encontró en su jardín. Sin desmerecer a esta, van a ver que la original era muchísimo más grande, ¿sí? Imagínense tenerla acá, 2 metros de alto por 1.5 de ancho, ¿sí? Mucho más detallada. En lugar de un cóndor tenía un águila, pero la esencia de la estructura es la misma. Y vemos a Dante siendo llevado hacia el paraíso, y es por eso que se la conoce como la Ascensión. When we visit the office at the end, you'll see pictures of the sculpture of when it was found in this garden. Not to diminish this one, but you'll see that the original one was much bigger. Imagine what it would be like to have it here. 2 meters high and 1.5 wide, much bigger, much detailed. Instead of a condor, it had an eagle. But the essence is the same, okay? We see Dante being brought to paradise, and that's why it is known as the Ascension. Y seguramente está mirando arriba, en un ratito vamos a estar por ahí. In a few moments we'll be right there. La pieza termina con la forma de una flor de lis. La flor de lis simboliza la pureza, la vamos a ver varias veces a lo largo del recorrido. Here we have more symbols regarding the Freemasonry. The floor assembling a chest wall set evokes the duality between good and evil, light and darkness. Also, if you check the letter A of the word Ascensor, it has the shape of a compass and a square, the master and the apprentice. And pointing at the different poles, the arrow finishes with the shape of a fleur-de-lis. The fleur-de-lis symbolizes purity and the hospital flower. Pueden ver 398 oficinas, y si prestan atención van a notar que el primero y el segundo piso no son el of the masterpiece. He had a bit of an ego, right? Nobody can criticize. Y fíjense qué efecto visual tan bien logrado, que cuando miramos desde abajo pareciera también que el techo es circular, como el final de una cúpula, y no lo es bastante plano. Y también para mirar hacia abajo tenemos que hacer como una pequeña reverencia, como dando nuestros respetos hacia donde estarían las cenizas del Dante. It is a very good visual effect. When you look from downstairs, it seems like the ceiling is circular, like the end of the dome, and it's not. Now we are literally in the gates of paradise. From here we can see the 7th elevator, which is a very small elevator, only for the primary use of the people that work in the tower. Okay, when we get there, I will call it so you can take a look and a picture if you like. It is the only one that remained original with the glass around. Okay. Y para llegar al paraíso, sí, ha llegado el momento de hacer un esfuerzo. Vamos a ir por las escaleras, primero 6 pisos hasta el piso 20, ¿sí? Tranquilo, se toman su tiempo, no hay apuro. He visto gente de 85 años subir, así que ustedes van a andar perfectos, ¿sí? En el piso 20 hay un mirador de 360 grados con balcones que ustedes pueden abrir para salir. Tengan cuidado con el viento, que no se golpeen las puertas y que no se les caiga nada tampoco. Y luego vamos a ir 2 pisos más arriba hasta el faro a 100 metros de altura. Una vista única de Buenos Aires. Now to get to paradise, we have to make an effort. Okay, the time has come to go up the stairs. We are going 6 floors up first to the 20th floor. Over there, there is a 360-degree view with balconies that you can go out, okay, if you want. Mind the wind, don't lose anything through the balcony, okay? And when everybody's ready, we're going 2 more floors up to the lighthouse, 100 meters high. Como el espacio en el faro es reducido, para ir al faro nos vamos a dividir en 2 grupos, ¿sí? Now, as the space in the lighthouse is very narrow, we'll be divided in 2 groups to go up to the lighthouse. Ahora vamos a subir todos
juntos, pero en el piso 20 voy a llamar primero a un grupo y empezar. ¿Sí? A ver, the ones that speak English. Are you okay? Yeah. Okay. Bueno, estamos a 100 metros de altura. We are 100 meters high now. We can see the Congress, the National Congress over there. Podemos ver el Congreso de la Nación hacia allá. Si miramos en el lado opuesto del Congreso, siguiendo los árboles, vamos a ver en el fondo la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. On the opposite side of the Congress, if we follow the trees, we can see at the bottom the King House, the Government House. El Río de la Plata, prácticamente rodeándonos, magnífico. De la Plata River, so wide and wonderful. Los edificios más altos ahora están en Puerto Madero. Alguien me preguntaba, ¿sí? La torre más alta que vemos allá es la Torre Alvear, 235 metros de altura. Now the highest buildings are in Puerto Madero. The highest that we see over there, that's the Alvear Tower, 235 meters high. More than the double of us, más del doble de nosotros. Y un faro en el medio de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? A lighthouse in the middle of Buenos Aires. A bit strange, right? Traten de tener las manos libres, así que pueden tocar bien. Sí, iya. Yeah. Este es el tamaño original de una oficina. This is the original size of an office. Very small, muy pequeña. ¿Sí? Les voy pidiendo sus tickets para sellarlos. Now I will ask for your tickets. Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Thank you.
que disfruten Buenos Aires. Enjoy Buenos Aires. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Thank you very much. Gracias. Suerte. Bye. Gracias.